Buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches a todos. Primero que todo me presento, para los que no me conocen, soy Margarita González, su profesora de Estudios Sociales de este año. El año pasado estuvimos también, eso me estaban comentando, yo no me acuerdo bien de las caritas de todos, pero creo que yo también estuve haciendo clases el año pasado, primero y segundo. ¿Quién estuvo en primero y segundo? Ustedes son los que más conocen, yo no me acuerdo muy bien, por eso les digo ya, pero... Que bueno, los que ya nos conocemos y los que no nos vamos a conocer, así que no hay ningún problema. Entonces, chiquillos, les presento, como les decía, la asignatura, ¿cierto? ¿Ven ahí o no? Me pongo por acá. ¿Ahí? Ya, la asignatura, ¿cierto? Estudios sociales. Puse aquí los profesores de historia que hacen las puertas, me dio un caso de que, por el tema de los chiquillos que están online, porque somos tres profesores que hacen las puertas medio, ¿ya? Está yo, como les dije, Luis Córdoba, el profesor, y el profesor Estefano, que esto fue que también va a estar haciendo clases... online y a los otros cuartos medios. Los tres trabajamos a la par, siempre el contenido y todo, ¿ya? Para que no se vayan a cumplir. La fecha hoy día estamos el miércoles 10 de marzo. Entonces, antes de comenzar, chiquillos, quiero conocerlos un poquito, a los que no nos conocemos, para que se puedan hacer nombre, su nombre, me comenta algo que le guste, que haga, de dónde viene. Vamos, usted. Corte usted. ¿Cuál es su nombre? Angélica Chacón. Angélica Chacón. ¿Dónde vive usted, Angélica? Aquí en la Cuadra. Ah, ya, vive cerquita. Súper. ¿La compañera de atrás? Flaviana Escobar. Flaviana. Flaviana, bienvenida, Flaviana. ¿Usted vive cerca? ¿Vive por aquí también? Vive por aquí también. Ah, ya. ¿Usted, señorita? Teresa Vinces. Teresa Vinces. Teresa, ¿usted viene de todas juntas? ¿Vienen de acá también o no? ¿Ya? Ah, ya. Ah, por allá. Ah, mire. ¿Este joven? John Chandía. ¿Cómo? John Chandía. ¿Cómo está, John? Oye, ahora está bien, ¿está? Ahora saco la voz, ¿no? Ah, ya, muy bien. ¿Y usted viene del trabajo, viene de la casa? Bueno. Ah, ya. Estaba trabajando en la casa. Muy bien. Importante trabajo, ¿cierto? Y difícil. Muy bien. ¿Usted, señorita? Victoria Lobos. Victoria Lobos. ¿Usted, Victoria, igual estaba el año pasado? Sí. ¿Usted vive por acá, por el sector? Sí, en la FER. Ah, ya. También. Joven, bienvenido. Mi nombre es... Ya. ¿Ya? Vive cerca. Vive cerca igual. Ah, ya, súper. Su primer día presencial. Bien. Ya, súper, bienvenido también, ¿ya? Señorita. ¿Juana? ¿Y usted vive por acá cerca? ¿Sí? ¿Y el año pasado también estaba acá? Ah, ya, perfecto. ¿Caballero? Matías Palacio. Matías Palacio. Ya, Matías, ¿usted vive por aquí? ¿Cuánto va? ¿Soltero? ¿Vive en todos lados? ¿Cuánto va? Ah, ya. Cerquita igual. Ah, qué bueno. Lo bueno que viven cerca porque así en las noches se pueden ir, se acompañan, ¿cierto? Ya, muchachos, entonces vamos a partir, como les decía, bueno, los que ya me conocen saben cómo es la forma que tenemos nosotros de trabajar, ¿cierto? Más que nada, pues, quise enfocarme en lo que es la metodología de trabajo, cómo vamos a ir avanzando clase a clase, sobre todo este año, que es un año súper complicado, ¿cierto? Ya sabemos con el tema del COVID, el año pasado ya tuvimos como una previa, ¿cierto? Lo que eran las clases online, este año quisimos ver el tema híbrido, ¿cierto? Las clases mixtas, o algunos grupos presenciales, otros de manera online también que están aquí presentes. Así que les voy a explicar un poquito cuál es mi forma de trabajo para los estudiantes de cuarto A y los que están en línea, que son de diferentes cursos. Tienen 43. Tienen 43. Uy, no se lo veo. Ahí están, en la cámara. Hola, chiquillos, a todos los que están online, les vamos a explicar también la metodología de trabajo de los profesores que ustedes van a hacer clase. Entonces, parto primero yo como profesora de cuarto medio A. La metodología es igual que la que pasó. Nosotros hacemos, yo no hago muchas pruebas, siempre se lo he dicho, ya, porque a mí me gusta mucho el tema del trabajo, la reflexión, ¿cierto? El tema de opinar, así que yo siempre soy mucho de hacer trabajo, de guías de trabajo, vamos buscando estrategias entre todos que nos acomoden para ir mejorando cada día más y aprender, esa es la idea. Lo que sí nos acaban de informar que va a haber, sí, una prueba por trimestre, ustedes saben que este año es trimestral, el año pasado eran 2 semestres, ¿cierto? Se divide las vacaciones de invierno, este año son 3. Por lo tanto, nos exigieron una prueba por trimestre. Ya, las pruebas no son complicadas, ya tampoco, porque siempre va a ser materia que nosotros hayamos visto. Nunca va a haber algo que usted no sepa. Si usted vino a clase,
no le va a costar hacer la guía de trabajo. Si usted no pudo venir a clase, va a poder ver esta misma clase online. Porque recuerden que aparte de estar la clase en vivo, esta clase también se va a subir a la página del colegio, y si usted no pudo venir, la va a poder ver en línea. ¿Ya? Así que, de cualquier manera, siempre vamos a buscar la solución de que usted no pierda contenido. De hecho, si usted me habla, vamos a tener el grupo de WhatsApp, vamos a poder mandar por ahí estos PPT, todos los PPT con las materias, yo siempre los mandaba el año pasado. Los vamos a mandar también por el WhatsApp del curso, se los vamos a enviar al profesor jefe, los vamos a subir a la página del canal de YouTube. ¿Ya? Porque la idea es esa, que usted no pierda el contenido si no pudo venir. ¿Qué me interesa a mí, chiquillos? Que es súper importante el tema de avisar. Si usted no pudo venir, usted avise. Le avisa al profesor jefe, el profesor jefe nos va a avisar a nosotros, o le avisa al inspector a quien usted quiera. Pero la idea siempre es avisar. Ya, porque así no sabe por qué faltó, por qué no pudo venir, y si a lo mejor tuvo un problema, no sabemos. Ahora podemos ayudar a lo que nos está diciendo. Así que la idea es siempre avisar. ¿Ya, chiquillos? Entonces, volviendo atrás, que me fui por otro lado, la metodología, como les decía, nos vamos a enfocar netamente en lo que es trabajo en clase, en tanto presencial. Los que están online van a hacer los mismos trabajos que están haciendo ustedes. La diferencia es que ellos lo van a tener que bajar de la plataforma, ya, o de la página donde vayamos subiendo la información. Es la única diferencia. No es que el trabajo de ellos va a ser más fácil que ustedes o el de ustedes más fácil que el de ellos. No, todo es parejo para todos, ¿ya? Entonces vamos a hacer la guía de trabajo, vamos a ver algunos videos entretenidos, vamos a tratar de que este nuevo contenido que vamos a ver este año sea entretenido para ustedes. Que no sea como venir de la casa a la clase de historia, con la vieja historia, no. No va a ser así, va a ser súper interesante, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a recordar un poquito, ¿cierto?, lo que vimos el año pasado. ¿Quién se acuerda qué fue lo que vimos el año pasado? Así a rasgos generales. Vamos, los quiero ahí, los online también pueden opinar. ¿Qué vieron? ¿Qué se acuerdan de lo que vimos el año pasado? ¿Video? No, ¿se acuerdan algo? Vamos, una palabra, vamos. Una palabra. Que vimos aquí. Se van a cortar. Vamos. Nada. Los online, ¿se acuerdan de algo que vimos? Dice acá Danilovic Arias, la prehistoria. La prehistoria de Chile. Sí, mire, Danilo como está, el año pasado, él habla sobre la prehistoria. Efectivamente, partimos con la prehistoria, ¿cierto? La independencia de Chile. La independencia de Chile también, perfecto. ¿Usted qué me dijo? Línea de tiempo también, estamos viendo las líneas de tiempo. Carolina dice la conquista de Chile. También vimos la conquista de Chile. ¿Qué más? Guerra fría, dice Robert. No, ahí no llegamos a la guerra fría. Ya. Ahí lo vamos a ver, bien, sin problema. Se adelantó. Muy bien, avanzando. Ya, bueno, yo les voy a contar. El año pasado, chiquillos, partimos viendo efectivamente desde la prehistoria. Empezamos a ver cómo el hombre, ¿cierto?, se comenzaba a formar como un ser humano, ¿cierto?, este Homo sapiens que empezaba a evolucionar con el tiempo. Partimos desde ahí y empezamos a recorrer toda la vida de este ser humano, ¿cierto?, de este hombre que ya se iba desarrollando con el tiempo. Vimos cuando llegó el hombre a tierra americana, ¿cierto?, cómo cruzó por el estrecho de Beringia. ¿Se acuerdan que vimos eso el año pasado? Vimos las teorías, eran tres teorías, dos se acertaban mucho más que una. ¿Se acuerdan de eso, no? Que por dónde cruzaba el hombre, ¿cierto? Este primer hombre que llega prehistórico a tierras americanas, por el estrecho de Beringia. Eso lo vimos el año pasado. También estuvimos viendo, miren, yo tengo acá notado todo. El estrecho de Beringia por si acaso, ahí está. También vimos lo que era el poblamiento americano, ¿cierto? Cómo llega, ¿cierto? Cómo estos hombres cruzan ese estrecho de Beringia que está acá y se van poblando todo lo que era el territorio americano. También estuvimos viendo primeras civilizaciones, las primeras civilizaciones mesoamericanas. ¿Alguien se acuerda de una de esas civilizaciones? Fueron tres las que vimos, pero las más importantes. ¿No? Recuerden que pueblo eran estos pequeños grupos de personas, ¿cierto?, que vivían en un lugar determinado, que eran muy en pequeños grupos. Pero las civilizaciones eran estos grupos ya mucho más desarrollados. Acuérdense, vamos. ¿No se acuerdan? Habían tres súper importantes. Hay una película incluso de esa, de una de esas tres. Danilo, los mayas, los incas, los aztecas. Perfecto, Danilo. Efectivamente, ahí hay una foto, de hecho, que se ve allá, eran las tres primeras civilizaciones que de hecho las estudiamos, las repasamos y las repasamos. Así que los que estuvieron, ¿se acuerdan? Los que no estuvieron, la van a conocer. Ya, así que eran esas las civilizaciones que vimos. También vimos los pueblos originarios de Chile, ¿cierto? Estos pueblos que se empezaron a formar en todo el territorio chileno, que obviamente antes no se llamaba Chile,
También la llegada de los europeos, ¿cierto?, a tierras americanas. Aquí era la llegada de los españoles a América. Ahí tuvimos un debate también, profesora, el año pasado, porque hablábamos, ¿cierto?, de estos españoles que llegan a América y estaba la propuesta de los indígenas, ¿cierto?, que decían que no fue un descubrimiento, sino que fue una invasión. Y estaba la parte de los españoles que decían que efectivamente fue un descubrimiento. Entonces ahí teníamos ese debate ahí, chiquillos, donde uno tenía que ponerse en un lugar o en otro. O sea, dicen acá que se escucha un poco. ¿Ahí se escucha mejor? Es la mascarilla, pues. No me pongo el micrófono. Ya. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Ya, vamos a repetir todo de nuevo. Todo de nuevo, no, mentira. Ya, entonces quedamos, ¿cierto?, hasta la llegada del europeo, ¿cierto?, de estos españoles que llegan a América. Ahí aparece un personaje súper conocido que supuestamente descubre América. ¿Quién era? Ahí se tienen que saber, no pueden decir que no. Cristóbal Colón, por supuesto, cierto personaje ahí conocido y ultra conocido por la historia, y con el tiempo ha cambiado un poco ahí ese paradigma, ¿cierto? La historia de Cristóbal Colón, que se la voy a contar más adelante, porque los que no estuvieron el año pasado se la perdieron. Ya. Después también hablamos sobre la colonización. Cuando empiezan ya estos españoles, ¿cierto?, a traer su cultura acá a tierras americanas, traen todo lo que es su alimento, ¿cierto?, enseñaron a leer a los indígenas, el trabajo forzoso, ahí hay un montón de cosas también que estuvimos viendo. También vimos lo que era la independencia de Chile. Imagínense, llegamos desde la prehistoria a pasar, seguimos desarrollándonos y evolucionando para llegar a lo que era la independencia de Chile. Aquí, a este territorio, ¿cierto?, si le cambia el nombre, se le pone nombre y se llama Chile. Pasamos por la independencia, pasamos por cierta etapa de la independencia. ¿Se acuerdan la etapa de la independencia? Son tres. ¿Tampoco? ¿Sí, ellos se acuerdan? Ya, todo el clase. Ya, alguien de allá está armando 11 teorías. Apagaba la cámara, se unía a la tele. Dice acá son descubrimiento, la colonia. La colonia es parte de la colonización. En la independencia de Chile, la independencia de Chile pasaba por tres etapas. Dice Danilo, patria vieja, patria nueva. Perfecto, patria vieja, reconquista y patria nueva. Esa es la etapa que estuvimos viendo, ¿ya? Patria vieja fue cuando recién se logra la primera independencia, reconquista cuando se pierde y se vuelven a buscar esa independencia, y ya la patria nueva, que es la independencia definitiva. Cuando se logra ya la independencia definitiva, ¿cierto? Y ahí aparecen Nardo Gini, todo eso, pues imagínate, aparecen ahí. Después la formación de la república, que ya teníamos este Chile, y se empieza hay que ordenar este Chile. O sea, ¿de qué manera se ordena este Chile? Vamos buscando, ¿cierto?, todos estos cargos, a lo mejor, de gobierno, ahí es donde parte todo el tema del gobierno, ¿cierto? Se empieza a formar, se empieza a ordenar toda esta república. Y después terminamos con los ensayos constitucionales, es como la parte un poquito más joven de la historia, que es donde es como empiezan el tema de las leyes. Y de hecho, ahí hicimos hasta un paréntesis, porque hicimos una clase especial por el tema del plebiscito el año pasado, y le explicamos a los chiquillos que era la Constitución, porque claro, todos íbamos a votar, todos queríamos ir al plebiscito, pero usted le preguntaba a algún ciudadano qué era la Constitución, nadie entendía lo que era la Constitución. De hecho, ahí estudiamos eso y aprendimos lo que era la Constitución. Ya que son ¿alguien sabe lo que es la Constitución? ¿No sigo preguntando mejor? Es muy bueno. No importa, pero la Constitución, chiquillo, es como la ley de todas las leyes que se van formulando supuestamente en beneficio de los ciudadanos. Eso es lo que se quiere hacer ahora, cambiar esa Constitución, que es súper ambigua, que era de Pinochet, de hecho, y la quieren cambiar y poner nuevas propuestas para todos nosotros. Es como la parte linda de la... No puedo hablar más, porque si no, le voy a cambiar su forma. Ya, sigamos. Ya, chiquillo, entonces, este año que vamos a ver, importante. Aquí es donde tienen que anotar. Ponemos unidad 1, muchachos, características demográficas y diversidad cultural en el mundo actual. Eso es lo que vamos a ver este año. Son varias unidades, pero quise poner esta primera porque vamos viendo cómo vamos avanzando, ya más que nada por los tiempos, por el tema de la pandemia y todo eso. Así que los que están online también anoten, chiquillos, por ahí les sacan fotos como ustedes quieran. Yo les voy a sacar fotos como ustedes quieran. Características entonces demográficas y diversidad cultural en el mundo actual. Yo les voy a explicar un poquito de qué se trata esto, ¿ya? ¿Lo online todo bien? Sí. Bien. Esta va a ser la primera unidad que vamos a ver y vamos a partir de la próxima semana. Y ojo, para todos los cuartos parten con esto, ¿ya?
Hicimos un salto bien grande, la verdad, desde lo que vimos el año pasado hasta hoy, porque obviamente el año pasado fue pues, más corto el año, con todo el tema de la pandemia, nos faltó ver un poco de contenido. Y si está en nuestro tiempo, lo vamos a ver al final. Pero no podíamos llegar y ver, tomar eso y verlo ahora, porque teníamos que avanzar el contenido, sobre todo ustedes que ya están en tercero y cuarto medio, era importante avanzar mucho más, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a ver las características demográficas y diversidad cultural en el mundo actual. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es demografía, cierto? ¿Qué es estrategia, diversidad, cultura? ¿Alguien sabe lo que es cultura? ¿Aquí, presentes? ¿Alguien sabe lo que es cultura? ¿No? Vamos a hacer un reforzamiento para venir todos aquí al colegio. Lo online, ¿sabes lo que es cultura? ¿Pura risa nomás aquí? ¿En esta sala? ¿Pura? Ya. ¿Alguien sabe? ¿No se puede salir? O parte, ¿ven? Peor. Ya. ¿Online alguien sabe lo que es cultura? Chiquillos. Dice Danilo que es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Muy, muy bien, Danilo. Otro le puso eso aparece en Google. Mande el link, por favor. No, muy bien, Danilo. Oye, Danilo, ¿ustedes lo conocieron? Es un estudiante súper... De hecho, sacó un término como 7 años pasado. Ya, bien, entonces... Pero él es bien... Sí, para todos. Pero efectivamente, como Danilo tiene razón, y muchos no entendimos tampoco lo que Danilo nos explicó, yo le voy a explicar bien simple lo que es cultura. Lo que nosotros estamos haciendo ahora en esta sala es cultura. Cultura es lo que el ser humano va haciendo constantemente. El crear cultura. Yo, por ejemplo, vengo al colegio, me levanto a la mañana temprano, ¿cierto? Hago el desayuno, hago el almuerzo, hago otra cosa. Eso es cultura, es parte de mi cultura. Voy formándome, voy haciendo cosas el día a día y voy creando una cultura. Esto que estamos haciendo es cultura, cuando usted se va a su casa, cuando usted conversa con otra persona, cuando usted llega a su casa, se peina el pelo, se baña, o ve el internet, o ve la teleserie. Es parte de su cultura. Oye, comerse un plato de comida rico que hizo su mamá, ¿cierto? Que no lo hace nadie. Es parte de la cultura. Eso es cultura, chiquillos. Y cuando hablamos de cultura, sí, hablamos de estas culturas, de esto, por ejemplo, lo que pasa con los españoles cuando llegan a América. Ellos traen su cultura y la imponen, ¿cierto? A estos indígenas que habitaban estas tierras americanas. Ellos traen su forma de vida, ¿ya? Traen su comida, traen sus conocimientos. A lo mejor nosotros cocinamos de una manera, ellos trajeron otros alimentos acá a América, que no estaban en tierra americana. Eso es parte de la cultura. Sobre usted le preguntan qué es cultura, ¿usted qué va a decir? ¿Sin risas? ¿Qué es cultura entonces? Ya, pues opinen. Lo que hacemos día a día, chiquillos. Porque usted no hace lo mismo que la compañera todos los días. No sé que vivan juntos. Y tampoco así lo hace, porque usted va a otro lado y lleva a otra parte. Ya. Entonces, todo lo que usted hace es cultura. Usted tiene una forma diferente al resto. Diferente a lo mejor a una persona de otro país. A lo mejor usted come otro tipo de comida acá que allá no comen. Eso es cultura, ¿ya? Pero para que lo entiendan más o menos, chiquillos. Entonces, volvamos a la unidad. Vamos a ver las características demográficas. ¿A qué se refiere con esto, chiquillos? Vamos a ver, primero que nada, lo que son las ciencias demográficas. ¿A qué me refiero con ciencias geográficas? A lo que es geografía humana, si quieres poder anotar. Después les voy a mandar en todo caso a PPT, ¿ya? Perfecto. Geografía humana, vamos a ver geografía física y geografía económica. ¿Ya? ¿En qué nos vamos a enfocar netamente? Es en geografía humana. ¿Ya? Entonces, en esa geografía humana vamos a ver la estructuración de la población. Aquí me refiero con eso, vamos a ver los grupos etarios, vamos a ver por qué a lo mejor hoy en día tenemos tanta población, ¿cierto?, en la tercera edad y no tantos nacimientos, como a lo mejor en el siglo XX, que en el siglo XX había más nacimientos y había menos población de la tercera edad. ¿Ustedes saben más o menos por qué pasa eso? ¿Por qué creen que hoy en día, por ejemplo, no hay tantos nacimientos como había antiguamente? Mire, súper bueno, porque ahora se cuidan las mujeres, ¿cierto? Porque ahora está el tema del anticonceptivo. ¿Qué hacen la pandemia? ¿Salieron todas esas? Yo creo que hay un tema de que salió fallado el anticonceptivo, pero eso, el error de la situación. Claro, ojo, todo eso son. Hay unas personas. Bueno, yo como profesora no les puedo decir eso porque supone que uno va como aporte con el contenido, pero hay sugestiones respecto al tema del anticonceptivo que dicen que el anticonceptivo estaba hecho especialmente para que fallara para poder subir la natalidad.
Hoy sí. Mi mamá y papá. ¿Sí? Mire, ahí tenemos claro ejemplo de la compañera. Muy bien. Ya. Y también, ¿saben por qué hoy, por ejemplo, hoy en día hay mayor tercera edad que antes? Por ejemplo, hoy en día, ustedes se fijan, hay pero muchos ancianos, de 85, 90 años, y antiguamente no pasaba eso. ¿Saben por qué o no? Porque había más mujeres embarazadas y más niños. No, no es por eso. Es porque antiguamente no había tanto adelanto en la medicina como hoy en día. Si se fijan, hoy en día hay medicina para que los ancianos puedan vivir mucho más. De hecho, antiguamente, chiquillos, en tiempos de la independencia o poco más antes, la gente vivía hasta los 36, 37 años, no más que eso. Hoy en día, si se fijan, la cantidad de ancianos que hay es impresionante. Por lo tanto, el Estado se hace cargo de tal manera que tiene que empezar a crear, ¿cierto? No sé, programas sociales para la tercera edad. Y ahí también vamos a entrar en otro debate que nos tira, porque habla mucho de que hoy en día, con este tema de COVID, ¿cierto? O de varias enfermedades que han aparecido, se trata un poco de exterminarse de esta tercera edad. Que también se habla de eso, que la historia no lo cuenta, pero se habla y lo vamos a ir conversando también. Todas esas cosas vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver eso? Yo les voy a entregar las herramientas para eso. Vamos a aprender a hacer pirámides de población. Es súper entretenido el tema de las pirámides de población, porque cuando uno las aprende, no se usa, uno puede empezar a diferenciar todos estos datos que les digo yo. El tema de los nacimientos, el tema de la tercera edad, por qué hay más hombres, por qué hay menos mujeres, todo eso. Entonces vamos a ir variando, vamos a ir identificándolo en diferentes tiempos. ¿Ya? Por ejemplo, como en el siglo XX, en el siglo XXI, y así. Entonces vamos a tratar de que sea bien entre la clase este año. ¿Ya? Y entre otras muchas cosas, es lo que vamos a ver el día de hoy, este año, perdón. ¿Ya? Para que ahí lo tengan clarito. ¿Qué más? Entonces, lo otro que tenemos que conversar, el tema, a recordar, recuerden el tema de los grupos, chiquillos. El grupo 1 presencial lunes y miércoles, el grupo 2 presencial martes y jueves. ¿Ya? Y el grupo online creo que es todos los días, como lo comentaba. La hora de entrada esta semana y la próxima semana es de las 7:30 hasta las 20:20. ¿Ya? Eso por el momento, esta y la próxima semana. Y anoté acá mi correo para los que son estudiantes de cuarto medio A, para que ahí podamos comunicarnos, porque ahí nos vamos a mandar los trabajos, las guías y todo lo demás. Los profesores de los otros cuartos también, cuando tengan su clase con ustedes, les van a mandar su correo electrónico para que también ustedes puedan enviar su trabajo. Porque es aquí, chiquillos, para los online y los presenciales, es cómo vamos a trabajar los profesores. Todo va a ser así. Si hay trabajo, lo vamos a enviar por correo. Ya, si no vamos, nosotros aquí presencial vamos a tener las cosas en papel igual, pero muchas veces se le va a perder la guía. Pues a las horas de la vida, ¿qué suele pasar? La guía se ocupa hasta de individual a veces para comer. Entonces, ahí vamos, le podemos mandar la guía a usted. Una vez se la mando en papel, después se la mando online. Y entonces vamos a tratar de que todo sea así para ir perdiendo contacto también. Ahora, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Los que están online y también los que están de manera presencial. Dice acá, Caterin Calvo, no entendí lo de los grupos. Yo creo que debe ser eso. Esto de los grupos, las personas que están online, ustedes se conectan todos los días a clase. Cuando ustedes le mandan el link, ustedes se conectan a clase. El tema de los grupos es solamente presencial para las personas que están acá en la sala. Ya que los grupos presenciales vienen dos días a la semana. Esa es la diferencia, ¿cierto? Sí, eso. Otra chica pregunta, Geraldine, profe, ¿y si no somos del cuarto A, no anotamos su correo? No, por eso les dije, solamente los estudiantes que son de cuarto A, que están online, y acá de manera presencial, anotan mi correo, porque yo soy la profesora de estudios sociales del cuarto A. El resto de los profesores, yo no quise anotar sus correos, porque prefiero que ellos, cuando tengan su clase con ustedes, ellos les van a dar su correo electrónico, ¿ya? Así que no me manden nada a ellos. No, igual me pueden mandar, pero la idea es que se lo manden a su profesor. ¿Alguna otra duda? ¿Ustedes aquí? Pregunten ahora porque no voy a responder nada. No es el día. ¿Nada? ¿Dudas? ¿Dudas allá? ¿Niñas? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir con la clase? ¡Vamos! Mucha risa, poco aporte. Es de lujo. Es de incógnita, chicos, porque después vamos a empezar. Ya, vamos. Vamos a tener que repasar. Pero no se preocupen, ¿saben por qué? Lo bueno de esto, y bueno, de todas las clases en realidad, es que nosotros siempre tratamos de, el
contenido que ya pasamos lo tratamos de incorporar siempre las cosas que estamos haciendo. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo siempre hago con los chiquillos el tema de los ciclos. Yo siempre les enseño a sacar los ciclos por año, porque yo no quiero que ustedes se aprendan, por ejemplo, en el año 1800 tanto pasó de esta. No, a mí no me interesa eso. Me interesa que usted entienda el contexto de algún hecho histórico. Entonces, para que usted se pueda ubicar en el tiempo, porque obviamente es súper difícil aprenderse todos los años, ¿cierto?, de cada hecho que pasó, lo vamos a separar por siglos. Entonces, yo le enseño a sacar los siglos por año. Por ejemplo, si yo le digo el año 1800, yo sé que algunos de los online saben, porque lo hicimos el año pasado. Si le digo el año 1800, ¿saben a qué siglo corresponde? ¿Alguien sabe a qué corresponde? ¿No? ¿Ustedes aquí? No. ¿Y allá online alguien sabe si yo le hablo del año 1800, a qué siglo corresponde? 17. El 1800. ¿Suma uno más? ¿Suma uno más? ¿Sería el siglo? No. Yo hablo del 1800. Se supone que el 1800. ¿8 más 1? 9. Siglo 19. Yo después les voy a enseñar bien cómo se hace cuando estemos en clase. Pero así se hace. Entonces, claro, es más fácil. ¿Sí? Entonces, de repente, chiquillos, estamos hablando, no vamos a hablar de años para que nos confundamos, pero sí nos vamos a ubicar en los siglos. Y así es mucho más fácil aprender, es mucho más fácil aprender la historia. Y la manera es súper simple. Así que ahí se las voy a enseñar la próxima sesión. Y lo otro, que siempre cuando estamos haciendo clase nosotros, yo siempre estoy preguntando algunas cosas. Y hay cosas que no me responden. Y por ejemplo, o usted me pregunta algo, ¿cuál es su nombre todavía, su marido? John. ¿Johnny? John. John. Muy bien, John. John, cuando usted me pregunte algo, y yo le voy a decir a usted, tráigame la próxima semana. Usted mismo se lo va a responder. Me va a traer la próxima semana la tarea y usted va a tener un punto base para la prueba. Así. Yo así regalo puntos, se los digo a todos, y a los online también. Así que cuando estemos en clase, sea presencial o online, y hagamos alguna pregunta, yo le voy a decir a usted, tráigame la respuesta mañana o la próxima clase, y cuando yo la reviso, usted se va a dar un punto automáticamente para su prueba. ¿Ya? Esas son las ayudas que yo les voy a dar. Entonces, de repente, pucha, me saqué mala nota, me saqué un rojo en un trabajo, en una guía. Ah, pero tengo todos estos puntos aquí de todas las cosas que yo respondí. Y ahí le sube la nota. Y se salvó. Y pasó de curso y se lo guardó. ¿Ven? Así que eso vamos a ir haciendo siempre en las clases, ¿ya? Así que a mí, si se me olvida, ustedes me recuerdan igual. Y si ustedes se lo olvidan, yo les puedo recordar en todas las clases. Pregunta. Que es la misma duda que tenemos. ¿Ya? ¿Cómo serán las pruebas para los online? ¿Cómo serán las pruebas para los online? No sabemos todavía. Ya lo estamos evaluando. Se supone que eso se les va a informar a todos los que son online a través de la página del colegio. Pero hasta el momento no puedo dar una respuesta certera porque tampoco nosotros tenemos esa respuesta. Vamos a ver, porque es complicado hacer todo online, pero si se fijan, les mandamos la prueba y todos van a copiar. Supuestamente, no sabemos, porque va a ser online. Así que ahí están viendo cómo se va a hacer ese tema. Pero los que están presenciales al menos ya sabemos que vamos a tener una vez en un trimestre, una prueba, ¿ya? Pero esa prueba, como les digo, no va a ser difícil ni nada porque la vamos a conocer todos. Lo otro que me faltó antes que nos vamos, chiquillos, el tema de la prueba de diagnóstico. Va a haber una prueba de diagnóstico sin nota, así que tranquilos, es solamente para nosotros medir conocimiento y saber desde dónde partir. O sea que quiero partir desde cero. Al menos como se sea, de quién vamos a partir. Ya, no, pero es más o menos para saber los conocimientos que tienen. Así que no se asusten cuando tengamos que hacer la prueba. Entonces, online creo que también se la van a mandar. Tampoco sabemos cómo. Bueno, ahí lo vamos a ver también. Pero como les digo, es una prueba sin nota. Ahora, vamos a revisar las pruebas. Si yo veo que a alguno le fue súper bien, vamos a aprovechar de sacar esas notitas y un puntito aquí para la prueba de profil. ¿Ya? Así que de todo, donde podamos, vamos a sacar puntos. ¿Ya? De la risa también. Digo, esto se agrada de todo. Me fueron 7. Así que muy bien. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Primero, agradecerle a todos por estar acá. A los presenciales, porque sé que también es complicado para ustedes tener que venir y llegar a la hora. Y también para los que están online por conectarse, porque también sé que es difícil y estresante el tema de estar ahí, que no prende la cámara, que no se escucha, qué sé yo. Así que a todos, agradecimientos, felicidades y nos vemos la próxima clase. ¿No puede ser? ¿Está bueno?